Bien, continuamos en resumen de noticias. Estuvimos conversando con Javier Ortiz. Javier Ortiz es un muchacho que va a competir este próximo fin de semana, el domingo, en la carrera doble bragado, la edición número 84 que se va a realizar. Es la carrera más antigua de bicicletas de la República Argentina. Javier es un ejemplo de superación, un chico que ha tenido problemas de sobrepeso y bueno, y a lo largo del tiempo y por apegarse a este deporte que es el ciclismo, llega a este punto, a competir por un equipo importante de la ciudad de Mercedes en esta carrera tan importante. Con él hablamos, nos contó su historia de vida, que es realmente muy interesante. Mírenla. Javier Ortiz, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, que conocimos tu historia porque apareció publicada en otro medio y nos llamó la atención y quisimos conversar con vos. Vas a participar en la doble bragado por primera vez, ¿no? Sí, es mi primer doble bragado, muy contento. Capaz es un sueño nuevo, pero gracias a Dios lo pude cumplir rápido. Tu primer sueño fue la bicicleta. Vos eras una persona que tenía sobrepeso, como tiene mucha gente en la Argentina, como tengo yo, por ejemplo, y un día decidiste atacar ese problema, y una de las formas de hacerlo fue subirte una bicicleta. Claro, siempre tuve, desde la infancia, tuve rodeado de bicicletas, se podría decir, por parte de la familia de mi mamá. Mi abuelo era corredor, amateur, pero era corredor. Yo siempre tuve noción de las bicicletas porque las veía. Cuando ellos los iba a visitar, las veía. Y bueno, siempre, como siempre fue un deporte caro, que lo practica gente pobre, como dicen, sí, es muy difícil acceder a una bicicleta. Bueno, pasaron los años, ese sueño quedó como de costado. Empecé a trabajar, todo, tuve una posibilidad económica un poco más estable y pude acceder a mi bicicleta. Justo se dio que me tuve que hacer unos estudios, bueno, en fin, como de rutina de todas las personas. Uh-huh. Y no me salieron muy bien, por el exceso de peso justamente. Estaba muy excedido de peso, más para la edad que tenía. Y me ¿Cuántos dije, años tenía y cuánto pesaba? Y tenía 26 años y pesaba 125. Ah, sí, es verdad. Y para la altura aparte. Sí. Y me dijeron, hace algo. Y yo en ese entonces iba al gimnasio y yo jugaba al fútbol una vez por semana. Y yo creí que estaba bien. Y lejos de eso. Le pasaba muy lejos de estar bien. Bueno, empecé con la bicicleta de a poquito. Fui primero hasta la escuelita, que yo siempre cuento la misma anécdota donde voy. Fui hasta la escuelita, camino a Escuénega. Llegué hasta ahí. Justo atrás venía el pelotón de todos los ciclistas más antiguos. Que, por ejemplo, estaban los González, estaba Martín Padre, Boldú, y bueno, otros chicos más. Yo me quise unir a ese grupo, cosa que no pude, porque la velocidad mía no era ni cercana a la de ellos, así que bueno. Me volví en la escuelita, llegué a mi casa y literalmente la bicicleta prácticamente la tiro, porque me dolía todo, hasta el alma me dolía. La dejé ahí y bueno, y pasaron unos días y volví. Volví, la empecé a agarrar despacito, ya ese entonces el circuito estaba, así que me fui al circuito. Empecé a rodar en el circuito, conocí gente de todo tipo. Que todo suma, gracias a Dios en esta vida, todo suma, tanto lo bueno, lo malo y no tan bueno, todo suma. Y bueno, empecé de a poquito y un año después de haberme comprado la bicicleta, hice mi primer carrera acá en Giles, debuté acá en Giles un 23 de agosto, cumplí 8 años este 23 de agosto que pasó, de mi primera carrera. Ahora, ¿la bicicleta fue para vos el medio de bajar de peso o vos ya tenías un cariño por este deporte a través de tu abuelo? ¿Vos quisiste ser ciclista o lo agarraste como un complemento para poder bajar de peso? Yo creo que un poco de las dos. Ajá. Porque fue el pretexto justo para agarrar la bicicleta con un poquito más de empeño, pero no quería ser ciclista. Nunca, bueno, no es que no quería, no tenía en mi mente ser ciclista. Me servía para bajar de peso porque no tiene impacto, estaba pesado, mis rodillas sufrían, obviamente cadera, tobillo, todo eso sufre con el peso de uno. Así que bueno, lo empecé como empezar a bajar de peso, como una forma de bajar de peso. Y después, bueno... ¿Y te fue dando resultados? Sí, no, los resultados fueron no notorios porque nunca había bajado la cantidad de la comida, así que después empecé a achicar las porciones. Claro. A eso iba ahora a decirte que no solamente fue la bicicleta. No, fui achicando primero y principal fue achicarme las porciones porque yo comía desmesuradamente. No me daba cuenta, pero yo comía mucho. Y sin un motivo, porque comía, porque veía, no es que tenía hambre. Y eso generaba que yo estaba como estaba. Así que empecé a achicar las porciones, después empecé a comer sano, lo que yo creí que era sano. Después empecé a interiorizarme, a preguntar, a hablar, a investigar. Gracias a Dios que existe YouTube, que existe Google, que existe todo eso, que uno se puede informar ilimitadamente.
Doy gracias que trabajo en una emergencia, perdón por el chivo, por UNSA, que hace ya 9 años que estoy ahí, y gracias a los doctores que me estaban ahí, yo voy preguntando, y me ayudaron muchísimo. Y fui bajando, me estanqué miles de veces, muchas veces quise dejarlo, pero bueno, no, seguí. Vos decís algo en la nota esa que te hacen, que me llamó la atención. Yo sigo siendo gordo, ¿no? En mi mente. Sí, yo sigo siendo el mismo gordo de que hace 9 años atrás, 10 años atrás, yo sigo siendo el mismo gordo porque yo lo que veo quiero comer. O sea, no se te fue esa ansiedad por comer. Yo sufro de ansiedad, esa es la verdad. Yo, por ejemplo, como todos hoy en día en Argentina tenemos algún problemita o algo, donde lo descargamos, algunos se ponen nerviosos, otros gritan, otros lloran, yo como. Y yo creo que muchos somos así. Y yo no lo domino, pero no estoy curado, no me curo. No, yo creo que la gente no se cura, es cuestión de dominarlo. Sí, es verdad eso. Y bueno, es que yo hoy en día, por ejemplo, cuando ando medio loco, trato de no desquitármela con la heladera y por ahí busco por lado de la bicicleta. Igual a veces me ataque y voy a la heladera y como lo que encuentro. Y después, bueno, viene la clásica culpa o malestar estomacal y bueno, que eso te dice, bueno, pará. Pero sí, yo sigo siendo el mismo gordo. Yo mismo me catalogo, soy el gordito arriba de la bicicleta, pero ahora, bueno, estoy más flaco, pero siempre fui el mismo gordo arriba de la bicicleta, que cuando quiero bajarme el estrés me quiero comer todo. Contame cómo fue aquella primera carrera, cómo fue el resultado, cómo saliste, ¿la pudiste terminar? Sí, la pude terminar, fue horrible, porque la pasé muy mal, es la verdad. Fueron una carrera de media hora, la verdad que fueron 30 minutos, 35 minutos, que la pasé mal porque yo creí que era otra cosa. No tenía ni idea de lo que era una carrera de bicicleta, de la verdad. Me parece que toda la carrera fui a cola de pelotón, como arreándolo yo a ellos, como diciendo, voy como puedo. Y bueno, así que bueno, de ahí empecé a correr, empecé a perfeccionarme, empecé a preguntar cómo se entrena, qué hay que mejorar, qué es, y bueno, todas esas cositas. ¿Y cómo es tu llegada a la doble bragado? ¿Cómo accedes a correr esta carrera? Es la más vieja de Argentina, ¿no? Hay que decir que son más de 1000 kilómetros y este año tiene alguna modificación porque se larga de Luján. ¿Cómo accedes hasta a poder pertenecer a un equipo? Vos a correr por el equipo de Mercedes. ¿Cómo accedes a esto? Primero, para llegar a correr la Bragado, nunca lo tuve en cuenta, porque nunca pensé, porque yo como siendo... ¿Nunca fue un objetivo para vos eso? No, nunca, porque como te decía anteriormente, que nunca quise ser ciclista y llegué a intentar serlo. Cuando corrí mi primera carrera de una debutante, que es una categoría, la más baja, nunca pensé, yo veía, miraba de afuera a los tipos de primera que vos decís, ¿cómo hacen para andar durante 2 horas, 3 horas a esa velocidad? Yo lo veía prácticamente imposible, o en ese entonces lo veía imposible. Así que y pensar en un Bragado que son 8 etapas, una semana completa, no, era imposible para mí pensar en eso. Pero bueno, de a poquito fui levantando, fui mejorando la bicicleta, fui mejorando yo, fui cambiando mi mentalidad principalmente, o mejorándola, porque cambiarla no sé si la cambié, mejorándola, hasta que llegué a la categoría libre, que es prácticamente se mezcla con la elite. Y ahí empecé con, ¿por qué no? Por ahí algún día, pasa que yo ya tengo 35 años, yo ya tiro para grande, me queda poca vida útil deportiva. Pero... muchas veces no hay que ser realista, sino hay que dejarse soñar. Así que bueno, empecé a entrenar con un posible, a lo mejor, tal vez, bragado. Bueno, se dio la oportunidad de que en Mercedes armar un equipo. Yo soy muy amigo de los muchachos, los Mónicos, tanto Jorge como Gastón. Gastón iba a formar parte de ese equipo. Por un problema físico quedó excluido. Él se excluyó porque tenía un problema físico y no lo podía remediar. Automáticamente, yo sin saberlo, Martín Gallardi, que es el director del equipo, me llama y me dice, Javier, ¿querés formar parte del equipo? ¿Te gustaría formar parte de la clasificatoria del equipo? Que fueron esta era la modalidad que cambió grande la Bragado esta, que eran 10 fechas o 12 de clasificación sumatoria de puntos de entre 18 equipos, que solamente accedían los 10 primeros y después los demás eran invitados. Yo le dije, encantado, sí, por ahí es un algo a poder rozarme con gente de primera, que son gente que vive de eso. Así que corrí 2 carreras con ellos, a la tercera me dicen, o la segunda me dicen, Javier, ¿querés formar parte del equipo de la Bragado? Sí, yo encantado, no caía, pero bueno, perfecto, no entendía bien cómo era el tema, después lo fui entendiendo, y bueno, así que entrenar desde septiembre hasta para el domingo. Y la última que te hago,
¿Qué esperás vos de esta experiencia de participar en la doble plagado? ¿Qué va a ser para vos? Para mí va a ser una experiencia a nivel deportivo, me va a hacer crecer muchísimo, a nivel persona igual y a nivel humana también, pero principalmente cumplí un sueño, porque yo, que como dicen muchos ciclistas, dicen que se reciben de ciclismo todo aquello que corren una vuelta. Una vuelta son una carrera por etapa. Bueno, yo quiero llegar a ser ciclista. Después, bueno, se verá. Yo creo, espero ser que sea la primera de varias. Ese es uno otro sueño mío, que sea la primera de varias. Ojalá, te deseamos que se pueda cumplir este sueño. Gracias por la nota. Tu historia de vida es un ejemplo, quizás para muchos a seguir, de que, bueno, que uno puede cambiar su condición de vida a través de un deporte como puede ser la bicicleta. Ojalá le sirva a alguna persona que ve esta nota para poder hacer también ella el clic en la cabeza que te hizo a vos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, yo creo que es cuestión de que uno querer. Si lo querés, lo hace. Es tan fácil como eso. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, felicitaciones para Javier, es un ejemplo realmente, y muchísima suerte el domingo en la doble bragado. Continuamos con temas deportivos, porque la calistenia es un tipo de gimnasia, un tipo de entrenamiento que se está instalando desde hace algunos años en el mundo, y ha llegado a San Andrés de Giles, de la mano de Nacho Valli. Hablamos con Nacho para que nos contara qué era esto de la calistenia. Queríamos tener alguna idea de qué se trataba, bueno, cómo están trabajando, con quién. Esta es la nota que hicimos con Nacho esta semana acá en Gol Cable. Nacho Valli, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien ustedes? Con alguna curiosidad que tiene que ver con el deporte o la disciplina que vos estás desarrollando con San Andrés de Giles, primero quiero saber qué significa calistenia, qué es la calistenia. Bueno, calistenia es un deporte hoy en día, en su momento empezó por el 2002 más o menos, como una forma de entrenamiento, ¿sí? Una forma de entrenamiento con el peso del cuerpo, en el cual haces movimientos tipo flexiones de brazo, dominadas en una barra, no sé, todo tipo de movimientos, pero siempre con el peso del cuerpo y trabajando los músculos a través de cadenas musculares, ¿sí? Es decir, nunca aislando un solo músculo para trabajar, sino usando cadenas musculares. ¿Qué significa eso, cadena muscular? Eso me llama la atención. Bien, cadena muscular, lo explico. Vos cuando vas a trabajar, por ejemplo, a un gimnasio, generalmente lo que se hace es, se aísla un músculo y se trabaja ese músculo determinado, ¿sí? Es decir, yo voy a trabajar en un press de banca y trabajo pecho. Entonces, pongo el cuerpo de una forma y con la barra y los discos y hago el press que trabaja solamente sobre el pecho, ¿sí? La calistenia quiere hacer completamente lo contrario. Es decir, yo para trabajar pecho voy a trabajar en el piso y voy a hacer una flexión de brazos, ¿sí? La flexión clásica que todo el mundo conoce, más allá de que todo el mundo la hace mal, ¿sí? Que eso está bueno, digamos, que alguien te lo explique y que lo hagas bien para no lesionarse. ¿Y qué pasa? La flexión de brazos no solamente trabaja el pecho, trabaja el pecho, trabaja el tríceps, trabaja el hombro, trabaja el core, que sería el abdomen, toda la cintura abdominal, ¿sí? La idea de la calistenia es esa, es no aislar músculos, sino trabajarlos en su conjunto. Es mucho más armónico el trabajo y mucho más integral para todo el cuerpo. Ahora, la idea de no tener un peso, como tenés en las máquinas que hay en un gimnasio, que le pones 10, 15, 20, 30, lo que quieras de kilos, y vos como que estás venciendo esa resistencia, esos kilos, en este caso vos lo que hacés es vencer la resistencia de tu propio cuerpo. Exactamente. ¿Para qué querés peso extra si vos ya tenés un peso determinado? Digamos, la idea de la calistenia es que vos puedas aprender a disociar ese peso. Es decir, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de las flexiones, que es por ahí lo que todo el mundo conoce, vos decís, yo peso, no sé, 70 kilos, por decirte cualquier peso, ¿sí? Yo peso 70 kilos y no puedo mover 70 kilos porque todavía no estoy preparado. Bueno, tranquilo, no pasa nada, porque en calistenia lo que hacemos es, no podés hacer el ejercicio como es completo, bueno, apoyá las rodillas, ahí ya eliminaste un montón de peso, ¿sí? Lo intentás hacer con las rodillas apoyadas y todavía no podés, porque todavía no llegaste. Bueno, la podés hacer en un plano declinado para que sea un poco más fácil. Lo podés hacer la fuerza negativa. Si vos siempre que hagas un ejercicio va a tener un momento positivo, ¿sí? En una flexión es cuando estás empujando el piso, y un momento negativo que es cuando estás resistiendo tu peso para que llegue al piso. Bueno, obviamente que esa resistencia es mucho menor a la fuerza que tenés que hacer cuando es positivo. ¿Y eso hace que se desarrollen estas cadenas musculares? Exactamente, sí, exactamente. Vos cuando trabajás hay algo muy muy interesante de la calistenia, que todo el mundo te va a decir, che, la fuerza que se necesita está en los brazos, que la fuerza está en todo el cuerpo, no está en un lugar determinado, ¿sí? Obviamente que hay músculos que son muy importantes, como por ejemplo los hombros, porque vos para subirte una barra necesitas usar los hombros, para empujar el piso necesitas los hombros, para hacer una vertical necesitas los hombros, pero bueno,
todo eso tiene que ver con lo que se llaman ejercicios básicos, ¿sí? Ejercicios básicos son todos esos que nombramos recién. Después la calistenia empieza a ser un deporte cuando se empiezan a agregar ejercicios, por ejemplo, estáticos, ¿sí? Que podrían ser lo que el más común que toda la gente conoce, aparte de la vertical, sería la bandera humana, la famosa bandera humana. Bueno, eso es un ejercicio de calistenia, ¿sí? Que se trata de mover el peso del cuerpo y dejarlo en una posición determinada. Por eso son estáticos, ¿sí? Isométricos, fuerza isométrica se llama. Hay un montonazo de ejercicios estáticos, que se front lever, back lever, full planche, straddle planche y demás. Y obviamente, lo que le digo a todo el mundo, no vas a llegar y mañana vas a empezar a hacer una bandera humana. Obviamente. Hay todo un crecimiento en eso para llegar a lograr hacerlo, y una progresión, digamos. Básicamente, lo único elemento que utilizás son barras paralelas, ¿no? Que tienen un diámetro y una composición ya definida. Sí, o sea, existen racks de calistenia o parques de calistenia ya diseñados. Ya hoy en día es un deporte un poco bastante más grande, en Europa sobre todo, la corriente. Los Estados Unidos hemos visto, está muy difundido. También es bastante famoso el deporte. Y bueno, lo que sería Sudamérica, Venezuela, Colombia y ahora un poco más Brasil son los tres países más que pregonan más el deporte. Y bueno, y nos queremos sumar ahora. ¿Desde qué edad se puede empezar a hacer calistenia y hasta qué edad se puede hacer? Mira, o sea, yo siempre que hablo digo que no hay ni límites ni de sexo ni de edades. La realidad, pero esto te lo digo desde un lado, digamos, no de la calistenia, sino para cualquier deporte de fuerza, no es recomendable que alguien que es un menor de entre 14 y 16 años haga deportes de fuerza porque está en una etapa de crecimiento muy fuerte, ¿sí? Y todo lo que sea de fuerza muscular va a atrofiar ese crecimiento, ¿sí? Entonces no está bueno que una persona de 14 años esté trabajando sobre ejercicios de fuerza, más que nada, no solo de calistenia, de cualquier cosa, ¿sí? Y límite máximo de edad y hasta que tu cuerpo te lo permita, digamos. Yo conozco tipos que hacen calistenia que tienen 55 años, 60 años, digamos. Obviamente que ya cuando a edades más avanzadas, todo acompañado de una buena dieta, de una buena salud en general del cuerpo, ¿sí? No solamente es el ejercicio. Digamos que yo quiero bajar de peso, ¿me sirve para eso? Wow, todo el mundo pregunta más o menos ese tipo de cosas. Yo le digo a todo el mundo lo mismo. Mira, si querés bajar de peso, más no. Allá que el bajar de peso tiene que ver con la comida, fundamentalmente, claro. Eso, ¿no? O sea, pero bueno, el deporte es un componente más de eso. Exactamente. Yo creo que siempre el deporte, más o menos, en una pérdida de peso importante, si estamos hablando. Si sos una persona que tiene 5 kilos de exceso de peso, obviamente que lo vas a bajar haciendo deporte. Si tenés o padeces obesidad o algo por el estilo, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que vaya a ver un nutricionista, una nutricionista, y que encare por ese lado primero, ¿sí? Y la nutricionista o el nutricionista le va a decir, che, mirá, sí, podés empezar a hacer deportes de tal estilo o demás, qué sé yo. Pero sí, podés bajar de peso haciendo calistenia, desde ya, totalmente, ¿sí? ¿Vos estás armando algún tipo de grupos acá o lo estás haciendo así por un puro hobby y con algunos amigos que te acompañan? Hoy en día yo estoy entrenando un poco más casi solo, te diría, pero es por una cuestión de que yo por ahí estoy demasiado avanzado en el entrenamiento, entonces no me conviene entrenar con gente que viene muy atrás porque me retrasaría mi propio entreno. Pero hay grupos que están entrenando, hay grupos que entrenan conmigo, que yo les doy clases, y hay grupos, tengo amigos, sí, que entrenan acá en Giles, en Capital, en un montón de lugares, y que siempre que podemos, que vienen, nos juntamos y entrenamos, sí. Bueno, hay un proyecto presentado por vos en la municipalidad que está ahí en estudio, ¿no? Hacer lo que sería un parque de calistenia, un lugar para hacer calistenia. Sí, el proyecto no lo presenté yo solo, el proyecto lo presentamos Sebastián Acevedo y yo, pero más allá de que lo presentamos nosotros dos, lo armamos con un montón de gente, que son todos amigos que conocí con la calistenia, la gran mayoría. Y sí, lo presentamos en febrero del año pasado y bueno, esta semana me reuní con el intendente y me dijo que en unos 15 días tendría que estar empezando a hacer la obra. No sé, esperemos que lo arranque.
Bueno, ojalá. La última, si alguien quiere que ve esta nota y le interesa lo que vos estás contando, quiere contactarse con vos, ¿es posible? Sí, desde ya. Me pueden escribir en mi Instagram, que es @NachoBali. Y si no, me pueden mandar un mensaje por teléfono, que es 02325-1565-8957. Bueno, ponemos tu teléfono acá en el biograf, que va a aparecer abajo de la nota. Así que, bueno, si alguno está interesado, acá estamos por arrancar con la calistenia. Gracias, Nacho, por esto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, felicitaciones a Nacho por lo que está haciendo, ¿eh? Vamos a la pausa y ya volvemos con más resumen de noticias.